¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Aquí ya es 17, estamos en un nuevo video y como se me dio el título, duelos de parejas, cuál es más fuerte o cuál es mejor o algo así, amigos, algo así. Y sí, amigos, hoy vamos a hacer un mazo de solamente parejas y vamos a ver cuál hace más daño. Por ejemplo, voy a lanzar al verdugo con la valquiria y vamos a ver cuánto hace de daño él contra los bárbaros y el gigante noble, ¿no? Que es otra pareja. No estuvo bueno el chiste, yo sé que no estuvo bueno, ya me cayó. Y bueno, amigos, sí, vamos a hacer esto en el video de hoy, pero antes vamos a mandar los saludos, así que vamos a ello. Ya sabes que si quieres ser saludado, solamente pídemelo por Twitter, aquí está apareciendo, ponme Jair, salúdame y posiblemente en el siguiente video pueda ser saludado. Yo saludo a 5 personas, así que si tienes suerte puedes ser saludado, así que vamos. Saludos a Fernando Ceballos, a Noel Fernando, a Renzo Cáceres, a Ramiro Ramírez y a Emanuel. Y bueno, amigos, ¿están preparados para que les presente el mazo de parejas? Van a ser 4 parejas en total porque tenemos 8 espacios para poner cartas, ¿no? Entonces una pareja consiste en 2 cartas, así que, bueno, vamos a que vean las parejas. Es esta, amigos, y ahí está la pareja. Tenemos a Lanzarrocas con la bruja, ¿no? Porque los dos son morados y aparte por esta foto. por esta foto. La verdad que también había quedado el gigante esqueleto, el gigante, al revés, güey. El esqueleto gigante con la bruja, porque el esqueleto gigante es su papá, ¿no? Ya ven que la bruja tiene esqueletitos, ¿no? Entonces, pues, ya saben, no da risa. El verdugo con la valquiria, ¿no? Porque, pues, el hacha. Los bárbaros de élite con el gigante noble, todos sabemos que ellos son pareja, ¿no? Jair, ¿por qué tienes el gigante noble a nivel 10? Shh, me hackearon, güey. ¿Te gusta hablar de pinche putón, güey? Aquí no, wey. Y, por supuesto, a mí... con la princesa, yo soy una nueva carta en Clash Royale, así que yo voy a combatir ahí y... ¿Te gusta hablar de pinche putón, güey? Aquí no... Todos sabemos que yo no estoy en Clash Royale, amigos, sí. Lo siento, princesa, lo siento. No, pues a mí qué me importas tú, si el príncipe está bien rico, el... ¡Príncipe, ven! Así, Pablo. ¡Ahora sí! Y ¡pum! ¡Ay! Un lobo domesticado. No me estás pa'l pelo. Y bueno, amigos, ya dejándonos tonterías, aquí está el príncipe con la princesa. El príncipe me acaba de golpear, ¿no? Ya se fue huyendo porque me tiene miedo. Nomás me golpeó y se fue, así de miedoso es. Pero bueno, amigos, vamos a entrar a una partida y después voy a hacer otro mazo, o sea, con las mismas cartas, pero voy a cambiar a los bárbaros y al gigante por otra pareja. Así que bueno, vamos a darle la batalla porque en sí no son pareja, son pareja en el canal, ¿no? Porque siempre les echamos que los bárbaros de élite, de lote y que el gigante noble, pero en verdad, pues, son 2 hombres, ¿no? Bueno, 3. Ay, perro. Ya dejando tonterías, vamos a empezar con una aja. ¡Vamos! Sal. Mátalo. Venga, perfecto. Se hicieron daño. Eso no me gusta, que hayan hecho mucho daño aquí. Pero bueno, ahí va la valquiria. Mira esas curvas de la valquiria. ¡Puto! Vamos. Aja, los bárbaros del lote. Lanzarrocas. Necesito lanzarrocas. ¡Vamos, bullying! No, hombre, pinche bullying. Ya. Bullying. Venga, bullying. Otro bullyingazo. Ese no hace daño, ¿verdad? Sí lo matan. Sí, perfecto. Ah, mira, no me va a destruir la torre, mira. Menso, no me destruiste la torre por menso. No te llevaste 2 coronas. De mí no me quita, de a mí, ¿de qué? De mí no te llevas 2 coronas. Bueno, amigos, aquí estamos en una partida. Samir, ¿qué es eso? Yo no sé qué es ese nombre, pero ok. La pareja de bullying. Más aquí, más la brujita. Ahí está la pareja. Está la pareja en la arena. Y esos murciélagos. Quieto, puto. No me estés picoteando. Ok. No da risa. No. Vamos. Saca esqueletos. Uy, qué buenos esqueletitos. Van a tirar mucho palo para matar. Para lograr derrotar a ese dragón. Venga. Ese dragón, como quiera, ya no creo que dure. Y vamos por aquí. Los bárbaros de lote. Con sus. No. Uy, bárbaros. Bárbaros de lote. Bárbaros. Pero no estén mensos. Denle a este vato. Dale. Venga, por si tiene esqueletos la princesa. Princesa, por si los esqueletos. Oh, su...
Pero que sea eso, el mega caballero. Es que las parejas no son muy pros que digamos, ¿verdad? No. Bueno amigos, ya llevo 800 mil partidas y nada más no la doy, o sea, es que estas parejas no sirven, ¿sabes? O sea, no sirven. ¿Qué pasó, bárbaros de lote? ¿Qué pasó, gigante noble? O sea, nada más no la dan, ¿no? Vamos a ver si contra Thanatos, eso no me... Ok, Pequita me gusta porque la, ya no me acuerdo qué iba a decir. Ya estoy en la punta. Bueno amigos, creo que ya estamos en el 2020 y yo todavía no logro ganar una partida, la verdad. O sea, ya, o sea, yo pensé que me iba a tardar 5 minutos aquí, no, o sea, ya llevo 80 mil partidas, ¿sabes? Y nada más, no la doy. Ok, papus, esto se pone difícil, esto se pone muy complicado. Repito, muy complicado. Ok, es que aparte mi mazo es más caro que un Lamborghini, ¿sabes? Entonces no puedo con este mazo, ¿sabes? O sea, ok, ahí va la pareja. Y otra vez me aplica la misma, güey. Ya estoy en la punta. Bueno amigos, la verdad que yo no sé cuántas partidas llevo, pero no gano ninguna, o sea, no gano ninguna, no sé si les estaré poniendo cómo pierdo todas, pero supongo que ahí algunos cortes estarán viendo y es que nada más no la doy, ¿sabes? O sea, es que todos tienen mega caballero, todos tienen peca, es que mi mazo en sí no tiene sentido, ¿sabes? Porque son puras parejas, o sea, no tiene sentido mi mazo, pero ahí les va con la parejita, o sea, ahí va la parejita, vamos a ver qué hace esta parejita y vamos a ver cómo la arman, ¿sabes? Porque... Mira, es que tienen mega caballero, ¿sabes? O sea, no se puede hacer nada contra esos güeyes. ¡No se puede hacer nada contra esos güeyes! Bye, bárbaros de lota, a ver. Bye, bárbaros, a ver, barbaritos. Princesa, ya bájale, ¿no? Ya bájale, princesa, ¿no? Ya bájale, ya bájale, ya bájale. Ya bájale, ya bájale, ya bájale, ya bájale. Venga, 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 ya bájale. Ok, le alcanzó a dar un golpe allá. Y se están quitando. Ok, es que está muy complicado, amigos. O sea, se está poniéndose muy complicado, se los digo en serio. O sea, muy, muy difícil esto. Y no sé qué hacer, amigos, se los juro que está ya muy difícil, o sea, vamos, 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 vamos. Voy a poner un noble por acá, me va a lanzar al dragón, a este güey, pero mira, mira, ya sé, me va a lanzar mega caballero y mi dragón infernal no tiene, no me digas que tiene mago eléctrico, no me lo digas, por favor. Vamos, rífate. No, hombre, no se rifó nada este güey, no se rifa nada. A ver, dale a este, dale al mago, venga, dale a ese, tengo lanzarrocas libre, vamos, lanzarrocas, tú puedes, yo sé que puedes, te voy a lanzar a tu novia, no, es que tiene ese güey, tengo que salvar la vida al príncipe, vamos, los bárbaros del lote, vamos, esta puede ser la partida, otro bárbaro, venga, esta puede ser la partida, y todos lo sabemos, vamos, gigante noble desde aquí atrás, gigante noblecito, échate ese minero, ni para las cocas el minero, vamos, échase a la bruja, vamos, también a ese, también, no, princesa. Uy, qué bueno que alcanzó a dar un golpe la princesa. Vamos, da un golpe. Y es que se rifa. Mira dónde tuvo que lanzar el minero. Vamos, príncipe, no. A la bruja, vamos, ganamos. Vamos a, no puede ser. Princesa. No me digas. Mátalo. No, por favor, ya. Por favor. ¡Vamos, la bruja! ¡Vamos! ¡Wow!
¡Wow! ¿Cuánto me costó ganar una? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La bruja del 71! Y nada, amigos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si fue así, no me dejar su gran me gusta, su suscripción si no le está. Si ven que está un poco menos iluminado, es que la lamparita aquí se le está acabando la pila, ¿no? De tanto que me tardé. Pero nada, amigos, espero que les haya gustado muchísimo este video. La verdad que ya nomás pude ganar una porque está súper complicado. Entonces, nada, amigos, muchísimas gracias y nos vemos próximamente de nuevo en el canal. ¡Adiós!